Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión viajamos a Castilla y León, en concreto a la provincia de Palencia. Prepárate para recorrer los puntos de interés más destacados de esta provincia, aquellos que merecen la pena para descubrir Palencia al máximo. Y empezamos al norte de la provincia, en Alba de los Cardaños. Prepárate porque empezamos fuerte. Primero, en el núcleo urbano tenemos el Mirador de Alba de los Cardaños, donde se contempla el embalse de Campo Redondo, uno de los que forman parte de la famosa ruta de los embalses de Palencia. Saliendo hacia el norte, dos puntos naturales fantásticos de esta zona de la provincia. Uno de ellos es la Cascada de Mazobre, a la que se llega con una ruta de senderismo muy sencilla de hacer. El otro punto es ascender hasta el Pico de Espigüete, al que se llega partiendo de la ruta anterior, pero en este caso, eso sí, el recorrido es bastante más exigente. Eso sí, las vistas desde arriba merecerán la pena el esfuerzo, ya que, por ejemplo, podemos divisar desde aquí a los picos de Europa. Nos dirigimos hasta Cervera de Pisuerga. En su día fue señorío de los condes de Siruela y una de las vías romanas hacia Cantabria. Dentro de su casco urbano destaca la Plaza Mayor, embellecida con columnas de piedra de los siglos XVI y XVII, o la iglesia de Santa María del Castillo, declarada Monumento Nacional. En su entorno se encuentra el Parador Nacional Fuentes Carrionas, ubicada en un paisaje lleno de lagos de montaña y grandes picos. Muy cerca, en dirección al sur, tenemos una de las joyas naturales de la provincia de Palencia, la Tejeda de Tosande, un precioso hayedo por donde discurre una de las mejores rutas de senderismo de toda Palencia. Algunos de los ejemplares de este bosque son milenarios, con troncos retorcidos que les dan extrañas y misteriosas formas. El siguiente punto lo tenemos en San Cebrián de Mudá, en un entorno privilegiado de la montaña palentina, la Reserva del Bisonte Europeo. Esta reserva intenta recuperar este animal histórico. Aquí los animales se encuentran en semilibertad. En su centro de interpretación podemos aprender muchas cosas de esta especie única. Muy cerca está Brañosera, el pueblo más antiguo de España. Aquí seguimos disfrutando de la naturaleza. Tres son las cosas con las que disfrutar de este municipio. El primero está un poco al norte. Escondido entre una espesa vegetación se encuentra el Pozo Meriño, un lugar fantástico para admirarlo o bien darte un baño. Otra actividad para hacer es recorrer la senda de la Pedrosa, que comunica Brañosera con Barruelo de Santullán, a través de un bonito robledal. La última actividad es disfrutar del bosque de Brañosera, un inmenso robledal que abraza por el sur al municipio. La ruta llega a Aguilar de Campoo. Aparte de ser famoso por sus galletas, este municipio es de los más bonitos de Palencia. El municipio está declarado Conjunto Histórico Artístico y paseando por sus calles nos podemos encontrar con tradicionales casas solariegas y palacios hasta llegar a su preciosa Plaza Mayor. Destaca en el municipio su castillo medieval.
el monasterio de Santa María la Real, del siglo XI, que cuenta con un bello claustro. El monasterio de Santa Clara. La colegiata de San Miguel. La iglesia de Santa Cecilia. El Palacio de los Marqueses de Aguilar de Campoo. O bien pasear por el Paseo de la Cascajera y ver el Puente Mayor. A las afueras del pueblo destaca sobre todo el mirador del embalse de Aguilar de Campoo. Nos acercamos ahora al espacio natural de Covalagua, en el término municipal de Revilla de Pomar, para contemplar la Cueva de los Franceses, llamada así porque en ella se abandonaron los cuerpos de los soldados franceses muertos en la Guerra de la Independencia. Se pueden contemplar preciosas estalagmitas, estalactitas y columnas en un espectacular paisaje subterráneo. Aprovechamos la carretera que nos ha llevado hasta aquí para seguir adelante hasta llegar al mirador de Valcavado. Ahora volvemos por donde hemos venido y tomamos rumbo a Gama. Este pequeño pueblo en plena montaña palentina está habitado solamente por 11 personas y aún así es de las poblaciones más bonitas de la provincia. En Gama se sitúa la iglesia de San Andrés del siglo XII, un excelente ejemplo de arquitectura románica. Nos acercamos ahora a Villa Escusa de las Torres para disfrutar del magnífico entorno que tenemos en esta zona. Aquí se encuentra el paisaje protegido de las Tuerces, monumento natural declarado como lugar de interés cultural. Se trata de un extraordinario paisaje creado por la erosión de las rocas calizas a lo largo del tiempo. Esta erosión ha dejado una ruta con grandes rocas de extrañas formas, desde puentes y arcos naturales hasta setas. También podemos ver el Cañón de la Orodada, otra obra de arquitectura natural. Las ruinas romanas del Monte Cilda. O ya en la localidad de Olleros de Pisuerga. Su famosa iglesia rupestre, una iglesia excavada en la roca, excepto por su torre del campanario. Un poco más al sur está Mabe, donde se encuentra el magnífico monasterio benedictino de Santa María de Mabe, hoy día reconvertido en establecimiento hostelero. Seguimos hacia el sur hasta llegar a Alar del Rey, para contemplar el Canal de Castilla,
Este canal pretendía unir Palencia con Santander y se construyó hasta Alar del Rey. Tiene 75 kilómetros de longitud y 24 esclusas y llega hasta la localidad de Rivas de Campos. Volvemos hacia el norte hasta la cercana localidad de Moarbes de Ojeda. Esta pequeña localidad cuenta con la iglesia de San Juan, de estilo románico, que cuenta con una portada única, toda una joya de románico. Muy cerquita de aquí está el monasterio de San Andrés de Arroyo, abadía de monjas cistercienses del siglo XII y declarado Monumento Histórico Artístico. La ruta sigue hacia el sur hasta llegar a Herrera de Pisuerga, bonito pueblo palentino con un casco urbano lleno de calles y plazas con casas blasonadas. Destaca su Plaza Mayor, o la Puerta Nueva. También la iglesia de Santa Ana, o la ermita de la Virgen de la Piedad, considerada como la Capilla Sixtina Castellana. Aquí también encontramos el centro de interpretación que permite conocer la historia del Canal de Castilla. El siguiente destino es Saldaña, una villa pequeña pero con un gran patrimonio histórico repleta de rincones con encanto. Iglesias, ruinas de antiguas fortalezas y casas solariegas. Por sus calles verás distintos soportales y casas antiguas con preciosas fachadas de piedra y vigas de madera. Destaca su Plaza Mayor, o la conocida como la Casa Torcida de Saldaña. Las ruinas del castillo de los duques del Infantado es otro de los motivos por los que visitar esta preciosa localidad. Muy cerca, en el término municipal de Pedrosa de la Vega, está la Villa Romana de Olmeda, yacimiento de una antigua villa romana considerado en 2016 como uno de los grandes descubrimientos de la arqueología moderna. Cuenta con más de 4.000 metros cuadrados, más de 35 habitaciones e impresionantes mosaicos. Y de un yacimiento vamos a otro. En el término municipal de Quintanilla de la Cueza está el yacimiento arqueológico de La Tejada. En este se puede contemplar un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos y sistemas de calefacción, datados entre el siglo I y V d.C. Nos desplazamos ahora hasta Carrión de los Condes, un bonito pueblo en mitad del Camino Francés de Santiago. Destaca su patrimonio histórico de arte románico, como la iglesia de Santiago del siglo XII, que contiene hoy día un museo de arte sacro. La iglesia de Santa María de las Victorias, también del siglo XII, y el Real Monasterio de San Zoilo, declarado bien de interés cultural. Cerquita de aquí está nuestra siguiente parada, Villalcázar de Sirga, una de las localidades más emblemáticas de Tierra de Campos. A pesar de ser una pequeña aldea, es un lugar privilegiado que forma parte del Camino de Santiago, donde sin duda destaca la iglesia de Santa María la Blanca. Es una de las primeras construcciones de estilo gótico de la región. También se puede visitar el Palacio de los Condes de Villasirga, hoy día actual casa consistorial. También muy cerquita está el próximo destino, Fromista. Como es típico de las localidades palentinas, destaca el románico a cada paso que damos.
Aquí tenemos auténticas joyas de la época medieval, como es la preciosa iglesia de San Martín de Tours, uno de los monumentos de referencia del románico de toda Europa. Otros puntos de interés son la iglesia de San Pedro, que cuenta con un museo sacro, o la iglesia de Santa María del Castillo. Hay más para ver en Frómisa, como su museo etnográfico, o bien contemplar su paso por la localidad del Canal de Castilla. La ruta llega ahora a Astudillo. Bañado por las aguas del río Pisuerga, es un pueblo repleto de lugares con encanto que posee restos de distintas épocas. El entramado de su casco antiguo forman un laberinto de casas solariegas y de pequeñas plazas. Su riqueza monumental es envidiable, como el convento de las Claras y los restos del castillo de la Mota. Otros lugares que no hay que perderse son la iglesia de San Pedro o la iglesia de Santa María. Llegamos al siguiente destino, que es Amusco, un pueblo que esconde numerosos monumentos históricos y espectaculares parajes naturales. El puente sobre el Canal de Castilla o las vegas y páramos del Camino Real dan fe de que Amusco es uno de los pueblos con más encantos de la provincia de Palencia. También destaca la iglesia parroquial de San Pedro, la plaza del Obispo o la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes. Salimos de Amusco y llegamos a Paredes de Nava, cuna de Jorge Manríquez y los artistas Alonso y Pedro Berruguete. Tiene como joya de su magnífico casco antiguo a la iglesia de Santa Eulalia y su museo parroquial, declarados monumentos históricos artísticos en 1981. Muy cerquita de aquí está Becerril de Campos, uno de los pueblos más bonitos de España. Posee un extenso conjunto de ruinas, ya que antiguamente llegó a tener hasta 7 iglesias y 8 ermitas. En su plaza mayor encontramos la Fuente Nueva y desde aquí podemos encontrar muchos edificios religiosos y su casa consistorial. Muy sorprendente por su altura y bonita fachada. Más al sur tenemos el siguiente destino. En esta ocasión hablamos de Husillos. Con menos de 200 habitantes, este pequeño pueblo tiene entre su patrimonio la Colegiata de Santa María o el sarcófago de la Orestiada, expuesto en el Museo de Arqueología Nacional de Madrid. También muy cerquita de aquí está Fuentes de Valdepero. Aquí es imprescindible visitar su castillo, el Castillo de los Sarmiento. De planta cuadrada sigue el estilo de los castillos vallisoletanos, con torres circulares en las esquinas. Le llega el turno ahora a la capital de la provincia, Palencia. Veremos de una forma rápida los puntos más destacados de la ciudad, pero próximamente habrá en el canal un vídeo exclusivo de la ciudad de Palencia. Aunque Palencia tiene un turismo más enfocado a sus áreas verdes, podemos encontrar una gran variedad de monumentos y lugares históricos para disfrutar de esta bellísima ciudad. Y comenzamos con la Catedral de San Antolín.
sede episcopal de la diócesis de Palencia, de estilo visigodo, románico y gótico, fue construida entre los siglos XIV y XVI, aunque su cripta es de mitad del siglo VII. Otro punto de interés es la iglesia de San Lázaro, del siglo XVI y de estilo gótico. El monasterio de las Claras, con planta de cruz griega, poco común en la ciudad, fue inicialmente utilizado como simple panteón, aunque posteriormente se convirtió en monasterio. En el corazón de la ciudad se puede hallar el sitio público más icónico y concurrido de la ciudad, la Plaza Mayor. Fue construida en el siglo XVII con el motivo de ser usada tanto para fines comerciales y administrativos como culturales y de ocio. Es donde se sitúa la casa consistorial. Otro punto de interés de la ciudad de Palencia lo encontramos en el Museo de Arte Sacro, donde se exhiben muchas obras de artistas de renombre. Algo más relajado es pasear por la ribera del río Carrión y disfrutar de un ambiente más natural con pequeños parques y bosques. Otro indispensable de la ciudad es la iglesia de San Miguel. Del siglo XII y de estilo románico tardío y gótico, ha tenido varias remodelaciones con el paso del tiempo. Sobre todo en 1755, después del terrible terremoto de Lisboa que provocó que se tuviera que reforzar la estructura ante el riesgo de derrumbe. Encontraremos más zonas verdes en el conocido como Salón de Isabel II, una de las áreas verdes más frecuentadas de la ciudad, con una gran vegetación y un hermoso paisaje natural. Y para terminar, a las afueras de la ciudad y ubicado sobre la ermita de Santa María del Otero, se encuentra el Cristo del Otero, estatua de Jesucristo de 21 metros de altura realizada por Victorio Macho que data de 1932. Se trata de una de las esculturas más altas de toda Europa. Abandonamos la capital con destino a Ampudia. Se trata de una villa de origen medieval, de calles porticadas y que la historia ha dejado una profunda huella donde su casco histórico está declarado conjunto histórico artístico. En Ampudia encontramos su imponente castillo y el resto de sus murallas. El monasterio de Nuestra Señora de Alconada. La Colegiata de San Miguel. La Ermita de la Cruz o el Convento de San Francisco, con un interesante museo sacro. Salimos de Ampudia y nos dirigimos a Dueñas. Cruce de Caminos desde siempre ha sido un lugar donde han ocurrido numerosos acontecimientos históricos. En su casco histórico existen dos monumentos sobresalientes. La iglesia de Santa María de la Asunción y el convento de San Agustín. Dueñas también tiene edificios civiles de gran belleza, como la Casa de Napoleón o el Hospital de Santiago. Dueñas es sin duda un imprescindible si visitas la provincia de Palencia.
Nos acercamos a Baños de Cerrato. Aquí se encuentra la pequeña iglesia visigoda de San Juan de Baños. Aunque no parezca muy espectacular, hay que valorar que lleva más de 1300 años en pie, ya que fue mandada a construir por el rey Recesvinto por el año 661 d.C. y es por tanto una de las iglesias más antiguas de España. Destaca sus arcos de herradura y sus capiteles con motivos vegetales. Seguimos hasta Baltanás, un municipio muy interesante de visitar donde destacan el Museo del Cerrato Castellano, que conserva y explica el patrimonio artístico, histórico y paisajístico de la comarca, la ermita de Nuestra Señora de Revilla, la iglesia de San Millán y el convento de San Francisco. Además, posee el yacimiento del poblado medieval de La Poza o su barrio de las bodegas, con 374 bodegas subterráneas en el cerro del castillo. Acabamos nuestra ruta por la provincia de Palencia en la localidad de Palenzuela, un pueblo con muchísimo encanto, conocido por su enorme necrópolis celtíbera, prueba de su importancia durante el pasado. Destaca su casco antiguo con casas solariegas y fachadas blasonadas y por sus ruinas. La mayoría de sus lugares más turísticos son ruinas y es por eso que resulta un pueblo tan interesante de visitar. Es pura historia. Entre sus imprescindibles está la iglesia de San Juan Bautista, las ruinas de la iglesia de Santa Eulalia, el convento de San Francisco, o las murallas del castillo, donde se conserva aún el Arco de la Paz. Y hasta aquí llega nuestra ruta por los puntos de interés más destacados de toda la provincia de Palencia. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarnos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.